Bueno, es muy importante que el COE cantonal se reúna en estos tipos de eventos, tanto en feriados, ahora en carnaval, y sobre todo por el tema de la seguridad. Es importante que estemos reunidos siempre, porque de esa manera nosotros podemos conocer las necesidades urgentes y emergentes que suceden en el cantón. Y sobre todo ahora que se viene un carnaval, es importante que estemos todos atentos para nosotros de una u otra manera colaborar y estar recibiendo a los turistas que vienen a visitar el cantón. ¿Cuántos elementos policiales contamos para Machalilla, Salango y Cortuloa? Bueno, actualmente dejamos hicimos una pre-sesión al respecto. Luego de 10 días estaremos convocados para saber con cifras exactas cuáles serán el personal que contamos, tanto en la policía, marina, en lo que es el tránsito, nos están ayudando lo que es el centro de salud, bueno, algunas entidades que prestan su servicio. De aquí va, de viento en popa, la situación de la planificación, no va a variar en nada, todo lo que se acordaba el día de hoy se va a cumplir. Por supuesto, ahora estamos en la espera de la coordinación, se van a oficiar tanto a la Policía Nacional, a la Marina y Tránsito, para nosotros tener ya una coordinación con números exactos, cuál va a ser la intervención. Lo importante es cuidar y velar por la seguridad de los turistas que nos vayan a visitar. Aparte de la planificación, ¿qué pasó con el comisario nacional de policía? Bueno, un cambio al respecto, una situación, ahora tenemos al comisario de Jipijapa que nos está representando. ¿Para cuándo venir titular para acá? No sabría decirle al respecto a aquello. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Bueno, a la ciudadanía le podemos decir que estamos trabajando de una manera coordinada con todas las autoridades para que el cantón esté 100% presto.